¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a CNN Influencers, este espacio de CNN Chile Digital, donde conversamos con personas, personajes, entre comillas, del Internet y las distintas plataformas y redes sociales. Eh, recuerden que ya pueden seguir esta conversación a través del hashtag influencers chile y también en nuestras plataformas de youtube twitch, twitch perdón facebook y también escucharnos en spotify cuando esté guardado este capítulo también nos pueden seguir en todas nuestras plataformas sobre todo en instagram Chile. y bueno ustedes lo vieron en los titulares estamos con una persona que es modelo es creador de contenidos tiene 300, lo voy a ver porque tiene 357 mil seguidores en Instagram y más de 5,6 millones de seguidores en TikTok. Eh, se define como una persona, entre, entre comillas lo, lo leo, eh, libre y sin etiquetas. Está aquí con nosotros eh, en Serán Influencer, Jorge Chacón. Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por la invitación. Oye, ya lo decía, 5,6 millones de seguidores en TikTok. Hay no, un montón, ni siquiera yo sabía que eran tantos. ¿De dónde sale tanta gente? De, de... No sé, en verdad, de dónde salen porque me siguen. Ah, pero cómo fue esto de que partir de cero a sí. tener 5 millones eh? fue una locura, en verdad. O sea, como que yo nunca me esperé como tan buena recepción de la gente en, en las cosas que yo hacía. Me acuerdo que todo esto pasó, o sea, yo como que hacía videos cuando recién me fui de Venezuela, bueno, es que ha sido tanto tiempo cuando recién me fui de Venezuela, empecé a grabar como mi viaje. Eh, de hecho conversábamos antes de esto uh -huh. un poco de eso eh, empecé a grabar mi viaje y como toda la travesía que fue venir a Chile eh, y ya estando acá eh, empecé a hacer como más cosas de moda que era lo que en verdad me gustaba o sea después dejé como lo de YouTube no vayan a ver esos videos por favor <laughs> porque no 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 mentira de hecho están todavía ahí porque como que siento que es una etapa de mi vida que igual me gusta y que sigo o sea como que afortunadamente yo he amado todas las etapas de mi vida o sea como que estoy conforme quizás no sé cómo no sé si eso está bien o no sé si, pero pues no sé como que me hago. He, he sabido cómo llevar mis etapas y, y he amado cada momento. Entonces, por eso están ahí, o sea, como que no los borré nunca. Uh -huh. Pero luego, bueno, empiezo a hacer los videos que más me gustaban, que era de moda. Uh -huh. Y pues empecé a subir como un poquito de a poco en Instagram. Y me acuerdo que luego eh, había mucha gente que hacía Musically, lo que era antes uh -huh. TikTok. O sea, lo que es ahora TikTok. Eh, y muchos amigos como que lo hacían y yo decía, como, ay. Qué cringe. <laughs> como que decía, <laughs> Hasta no, que me te reviste. no me gustaba nada, te lo juro. Y luego me, eh, pues nada, como que me dijeron, ya bueno, eh, una amiga me dice, como mira, va, TikTok es como diferente, quizás puedes subir lo mismo que haces como en, en, en Instagram, uh -huh. eh, quizás replicar el contenido y ya está. Y yo, sí, amiga, lo voy a hacer un día. Y ya un día nos juntamos y había como un tren en TikTok. Y. El tren era como un baile, viste que hay como bailes y cosas. Sí. Y había un baile y mi amiga me dice hagámoslo y yo ya hagámoslo y lo hicimos y me acuerdo que de ese día yo subí como tres videos. Eran todos puros, en verdad videos bailando, qué sé yo, hablando. Muy nada, como se dice. Claro, claro, como no tan producido, ¿sabes? No. Y ya lo subí y al otro día cuando me despertó tenía como dos mil seguidores y yo dije qué. ¿Qué? <laughs> ¿Dónde estaba esto? Entonces como que mi amiga me dijo, es, eh, o sea, aprovecha que como, quizás el algoritmo, no sé, le gustó por ahí, le gustó lo que tú haces, qué sé yo, y dale. Y dije como, ya, sí. Y justo, me acuerdo que la semana siguiente después de eso, uh -huh. justo cae eh, la pandemia. O sea, como que viene este, uh -huh. este momento en el que todos nos fuimos como a la casa y estuvimos uh -huh. como encerrados un montón de tiempo. Eh, y ya estando ahí, yo dije, bueno, pues si no voy a hacer nada, pues hago algo. <laughs> y me puse a grabar TikToks. O sea, como que grababa de tres, cuatro, así como diarios. Tiempo sobraba. Ajá. Ajá. Entonces, como que decía, pues si no voy a hacer nada, pues ya grabo los videos. Y luego empecé a subir como mis videos de moda y como que vi que a la gente le gustaba un montón o sea como que decían como no sí sí estos es y como que me comentaban un montón de cosas y yo decía pues ya voy a empezar y empecé a hacer como esos mismos videos en TikTok uh -huh. y de ahí empezó todo ahí empezó la magia vaya locura oye Jorge eh, ya vamos a hablar un poco de, la, de cómo has creado tus contenidos en redes sociales pero eh, tú lo mencionabas bueno para quienes no sepan es Jorge es de Venezuela sí y más allá de preguntarte que eh, sobre la situación en Venezuela, quiero saber por qué decidiste venir y, y cómo fue ese proceso de adaptación para acá en Chile. Ya, yeah, mira, yo creo que desde que tengo, yo amo, mi, yo amo mi país, amo Venezuela y todo lo demás, pero siento que desde que tengo uso de razón, siempre quise migrar de Venezuela. Y no por un tema como de, siento que nos faltaba mucha información y en ese momento donde yo estaba, como que me, me llegué a jugar mucho a mí por toda la información que, que no tenía, ¿sabes? Entonces, como que siempre dije, bueno, quizás en otro lugar donde no haya, quizás no era ni siquiera la, la, la gente en Venezuela, no era como el, uh -huh. el entorno quizás, uh -huh. pero era el hecho de que si quizás llegaba a otro país donde nadie me conocía, podía ser yo, ¿sabes? Uh -huh. Pero no en plan de que yo en Venezuela viví no siendo yo. A ese, a ese punto quiero llegar también. Como que tuve, tuve la oportunidad, o sea, como que tuve... El, el apoyo de mis papás siempre. Entonces siento que para mí eso es súper importante. Siempre estuvieron conmigo sí. independientemente de que... Pues yo siempre fui como desde chiquitito fui muy, muy, muy femenino. Y eso... En Venezuela, en mi época, no sé en este momento, porque en verdad tengo mucho tiempo que no voy a Venezuela, uh -huh. eh, pero en mis tiempos <laughs> me siento así como de, ¿de qué, de, Perdona, es, pero estamos hablando en qué año? Para ya que no, es, no, no sé, tenía, qué sé yo, 5, 7 años, o sea, fue hace. Tengo 24, ahí saquen los cuentas, porque en matemáticas no se dan. <laughs> eh, y luego eh, yo, me, yo me, me juzgaba como mucho en ese sentido, o sea, como que también recibí como mucho a. Muchos comentarios de que me decían que no tenía que ser de cierta manera porque no estaba bien si yo era un hombre actuar de cierta manera, ¿sabes? Entonces yo yo decía, pues sí, obviamente tengo, me acuerdo que estando muy pequeño, tenía como siete o ocho, llamaron a mi mamá al colegio y pues yo siempre me porté muy bien, o sea, yo pues mi única mala cosa era que era muy femenino, ¿sabes? Como que en ese tiempo yo lo sentía que estaba mal. Entonces me acuerdo que llamaron a mi mamá y le dijeron como pues tenía miedo yo porque yo no me portaba mal entonces como que la llaman y le dicen es que tu hijo tiene actitudes extrañas y yo así haz de cuenta yo así cuáles actitudes y entonces ya le dicen como eh, no pues es que es eh, es muy femenino está más con las niñas y pues eso a la larga va a tener consecuencias y yo así de sí, tienes razón, ¿sabes? Pues yo no tenía información y yo como, pues sí, es verdad entonces llego a mi casa, mi mamá no me regañó ni nada, sino que me dijo, pues ya sabes que tienes que cambiar y tienes que hacer estas cosas y no sé qué, pero yo sabía, yo sentía que muy en el fondo, esta, o sea, bueno, eso lo entendí igual después que todas esas cosas eran como de afuera, ¿sabes? Como que nunca fueron cosas que ellos de verdad quisieron decirme, o sea, mis papás nunca fue okay. como que, tienes que ser de esta manera ¿sabes? Eh, pero el entorno como que los obligaba los obligaba de cierta Entiendo. manera a que me lo hicieran entender, ¿sabes? Entonces, ya yo estando ahí, eh, dije como: Pues yo, mi familia es súper católica. O sea, pues en Venezuela la religión igual es un poquito sí. más fuerte. Y pues yo soy de un pueblo, entonces igual era más, más complicado. Y me acuerdo que yo me arrodillaba así en la noche. Yo llegué y yo, de que Diosito, por favor, cámbiame. Sí. Eh, pues viene afectuoso, ¿no? Viene como, viene mal. <laughs> y pues aquí estoy. Oye, ¿y por qué Chile? <laughs> Porque Chile, no sé, no, o no, bueno, México también es muy católico Bueno, tú, a eso iba, luego ya dije como, eh, bueno, ya todo este montón de, me alargo siempre yo No eh, importa, no importa, hay, hay tiempo Me fui a, me, me vine a Chile por eh, un poco de, también como, yo me fui a estudiar la universidad Yo tenía como una vida doble, yo era como Hannah Montana <risa> Entonces <risa> yeah. yo, yo vivía en, yo de mi pueblo me fui a estudiar la universidad en otra ciudad, en Venezuela Y yo iba a visitar a mis papás de que cada mes o cada dos meses y así. Entonces en, en la universidad era Hannah Montana uh -huh. y en, en el pueblito era Miley. ¿sabes? Ah, okay. <laughs> Entonces eh, ya llegó un punto en el que igual la situación me obligó a, a irme. O sea, yo tenía, yo mis papás me pagaron todo, 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 la universidad, todo siempre. O sea, afortunadamente pues tuve ese, ese privilegio. Eh, pero llegó un punto en el que yo también me sentí que ya era una carga, ¿sabes? como estar no sé haciendo como que sabía que yo iba a terminar la, la universidad y era como qué hay después de eso sabes no voy a vivir en Venezuela qué estaba estudiando publicidad y relaciones públicas oh, yeah. uh -huh. y luego eh, digo sabes qué? unos amigos se iban y yo dije pues me puedo ir con ustedes <laughs> y ellos de que sí así no te vas solo luego y no sé qué pero nos vamos a Chile y yo en mi vida en mi vida sabía que era Chile o sea pues conocía obviamente el país sabes tipo en geografía te lo dan, pero no tenía idea de nada. O sea, no sabía cómo era la cultura, no sabía cómo eran las personas, no sabía cómo hablaban, no sabía yeah. muchísimas cosas. Entonces yo dije, pues ya, pues sí, me voy con ustedes. No está puedo... acá Chile y listo. Ajá, en el mapa está ahí y listo. Y es muy largo. Sí. Y no. Y aparte como que también nos vinimos eh, por tierra. Entonces hicimos toda una sí. travesía. Nos vinimos por Colombia. Eh, bueno, después de Colombia, eh, Ecuador, luego Perú y luego ya llega finalmente Chile. ¿Cuánto se demoraron? Como ocho días. Ajá, un montón. Eh, y no sé, igual como que eso me hace como ver muchísimas cosas, de que no sé, como que no es fácil ningún inicio en otro en otro país que no es el tuyo, digamos, pero si tienes ganas de hacerlo, mm. se puede, ¿sabes? Oye, y llegaste a Chile, bueno, llegaron al norte, eh, esto, esto estaba registrado ya en el canal sí, sí, que, sí. que no existe, ¿no es cierto? Que, eh, Gerson y Jorge, Ajá. donde te podemos ver ya, evidentemente sí. más Ay, chico. Sí, ahí tenía como... 18. ¿Y, ¿Y cómo fue tu primera impresión? Primero el, llegaron al norte, como lo digo, y, sí. y después Santiago. ¿Cómo fueron ambas experiencias? Porque igual es, es Chile, pero son realidades diferentes: claro. el, el norte de Chile con, el, con el, la zona centro. Sí, llegamos ahí porque teníamos amigos ahí también. Entonces, como que nos iban a recibir, era como un poco más fácil. Eh, entonces, como que llegamos y. A mí, me, a mí me, cost, me costó un poquito el tema como de los modismos de Chile. Como que yeah. me costaba un poco entender a veces como las cosas que decían y así. Yo como, ¿pero qué significa eso? Y ahora ya más chilena que nunca. Ah. No, pero en ese momento era como que para mí igual era como un tema. Eh, pero me gustaba igual, me gustaba mucho. Solamente que en, en, ese, en ese, o sea, cuando llegamos, nosotros llegamos, como tú dices, al norte. Llegamos eh, más específicamente a Antofagasta. Eh, y no me gustaba tanto. Por lo que te digo que yo soy como es una ciudad muy chica uh -huh. y yo soy de un pueblito justo me fue a hacer la universidad y como que de ahí en adelante como que me o sea, como que no me gustara no me gustaba que la gente como como que estuviera tan pendiente de mí. Ya. Yeah. Okay. Sabes cuando cuando es pueblo chico, infierno grande. Okay. Entonces como que no sé, como que igual el tema de las oportunidades igual es un poco más no sé, quizás un poco menos. Ahí, eh. ahí te estamos viendo. Ay, no, porque hacen eso. <laughs> Ese ya, pero video. no, es que mírame esa cara. Ese fue el primer video. Pero eras pequeño. Sí. sí. Ahí tenía 17. 17 fácil, años. 18. Oh, Ahí God. es cuando anuncian que vienen a Chile. Claro, fue nuestro primer video. Sí. Qué Esto, fuerte. Sí. sí, bueno, ya llegamos. No no, no, mentira pero claro, ahí anunciamos que nos venía bueno, llegamos ahí, eh, me pasaba un poco que no, no hice feeling con la ciudad, o sea como que no hice como ese clic. y ya dijimos como, o sea, igual mis metas siempre estuvo como irme a irme venirme a Santiago como ah, que yeah, okay. siempre fue como, vamos a llegar ahí, vamos a estar como trabajando un poco para ahorrar y digamos como tener como una base y ya luego eh, llegar a Santiago yeah. y llegamos a Santiago hace cuatro años cuatro años un poquito más quizás eh, y justo empezamos como con otra con otro, o sea con o, veníamos ya con otra idea de negocio ya no pues ya no trabajábamos con, con alguien sino que éramos pues más independientes pero al mismo tiempo no estaba siendo como feliz digamos faltaba algo sí faltaba algo como que yo decía pues no estoy terminando de hacer las cosas que realmente me gustan entonces ya me inscribí como a una me inscribí como en una academia como que no era una academia era como una castinera Uh -huh. que me mandaba como casting de cosas. Oh, yeah. okay. Porque yo igual había hecho como cosas muy X de modelo en Venezuela, pero era como lo que me gustaba, como lo que más me llamaba la atención. Entonces ya hice mi primer, como, bueno, fui como a, no sé, 500 castings y ninguno quedaba. <laughs> y ya quedé en uno, me acuerdo que el primero fue como de un preuniversitario, una cosa así. Y, y yo salí ¿Est como... Estoy ya en Santiago. Ajá. Ya, okay. Y yo salí como como un segundo el, y grabamos todo el día y yo de feliz yo llegué yo este es el trabajo de mis sueños y llegamos y llego a mi casa y digo como ya bueno increíble quiero esperar que salga bueno la cosa salió como en dos semanas tres semanas y cuando sale yo salía literal mi pelo salía y, y era como que igual pues en verdad pues te pagaban súper bien eh, pero a mí no me interesaba el pago a mí me interesaba yo quería figurar yo quería estar ahí y no, sabía, no salía, entonces yo dije como, ay no eh, pero bueno, ya como que conocí muchísima gente que me ayudó muchísimo como, digamos de alguna manera como a entrar en, es, en este medio uh -huh. y y bueno, ya de a poco fue como todo dándose, como me acuerdo que bueno, antes de eso justo eh, llegué a hacer como ese comercial, hice otras cosas de modelo como fotos, me llamó una fotógrafa de acá súper increíble y como que estuve con ella trabajando también. Eh, y justo habíamos cerrado como algunas cosas con esta misma castinera que te digo. Y viene el estallido social. De eso mismo te quería preguntar, antes de que pasemos a los comentarios, ¿cómo viviste el estallido social? Porque todo esto coincide con las fechas. Sí. Eh, y es eh, igual interesante saber cómo lo vivió, o, a, a rasgos generales, si quieres, una persona que viene de otro país. Nosotros como los chilenos claramente eh, conocemos como... La, la trayectoria de cómo, de en qué desencadenó todo esto, claro. pero una persona que viene de afuera eh, igual debe ser sorprendente en algún momento. Sí. Bueno, lo que te digo, cuando yo llegué aquí, como que todo, la realidad era como completamente distinta. No vivía lo mismo que vivía en Venezuela, obviamente. Entonces, para mí era como, yo me vine de Venezuela huyendo un poco de esto. O sea, no quiero entrar tanto como en, en, en el fondo, porque al final todo el mundo vive realidades distintas, pero desde mi realidad, pues yo obviamente, lo que te digo, al final fue como. Me, me, me fui de mi país igual por el tema de las oportunidades, porque al final ya sentía que estaba haciendo una carga para mis papás. Entonces, como huyendo un poco de, de esto de esto que está mal, o sea, de la realidad que vivimos en Venezuela actualmente, que para nadie es un secreto, eh, y bueno, llegó a Chile. En esto, eh, quiero dejar súper claro que no estoy comparando absolutamente ninguna, o sea, sí. ninguno de los dos, porque obviamente se viven realidades distintas, pero desde lo que yo vivía, desde lo que yo sentía, era como que estaba... Eh, volviendo a estar inestable, ¿sabes? Como a volver a sentir esta inestabilidad que, que decía como, oye, pero ¿qué va a pasar ahora? Eh, porque no entendía y porque lo mismo que tú dices, o sea, llegó un país que es ajeno a mí, no conozco la historia, no conozco nada y está pasando esto, no sé por qué pasa eh, y tenía mucho miedo, o sea, tenía mucho miedo porque decía, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, si ya por fin estaba teniendo eh, lo que quería o estaba teniendo ya, digamos, la vida que, que yo con lo que me sentía bien digamos eh, y de repente de nuevo ¿qué hago? ¿sabes? era como eso como el miedo miedo como a la inestabilidad de lo que estaba pasando como eso era lo que pasaba como en mi vida como miedo a, 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 a lo que pudiera pasar a perderme quizás de las oportunidades que pudieran pasar sin dejar a un lado la realidad que se vivía que era también era era o sea como que no quiero poner en esto como de ay que superficial solamente estabas pensando en ti no pero desde mi realidad pues yo solamente pensaba como sí. oye ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar luego? ¿sabes? Sin, sin, sin quitar todo lo que estaba sucediendo en Chile y, y sin poner como es, es, es justo o no es justo, o sea, como que dejando súper claro eso, pues. No, queda absolutamente claro. Bueno, y después viene, empieza a bajar esto y empieza la pandemia que nos afecta a todo, literalmente a, a todo el mundo. Eh, pero. Afortunadamente la situación ya ha ido eh, mejorando eh, en parte. Eh, veamos comentarios porque estamos conversando con Jorge Chacuna, quien CNN influencers pueden comentar con nosotros a través del hashtag influencers CNN Chile y dice Paula dice, <laughs> dice que te ama. Ay, yo también te amo. <laughs> veamos otro comentario. Eh, Eileen dice que te admira mucho. Muchas gracias Eileen. <laughs> y veamos otro comentario que teníamos dice Katherine eh, ¿cuáles son los pronombres que más eh, le acomodan a Jorge? esto es una pregunta que te lo deben hacer muchos totalmente es de, de hecho es de las preguntas que más me hacen eh, y bueno lo he dicho en muchísimas oportunidades el tema de los pronombres desde mi realidad y sin ánimos de imponer absolutamente nada eso siempre me gusta dejarlo como súper en claro yo vivo una realidad y que es probablemente distinta a la tuya y va a ser probablemente distinta a la de cualquier otra persona como que me gusta dejar eso en claro porque luego dicen como ay no es que tú estás diciendo que todos tenemos que vivir igual que tú y es no es así o sea desde lo que yo vivo a mí los pronombres me dan exactamente lo mismo o sea tú me puedes tratar en femenino, en masculino o en neutro y de verdad para mí es completamente lo mismo eh, por un tema de que eh, lo hablamos de hecho al, al inicio eh, a mí no a mí no o sea a mí no me gustan las etiquetas a mí no me gusta como desde lo que yo vivo, siento que si me pongo una etiqueta, eso lo vivo como en general, en mi vida en general, no solamente en esto, en este aspecto, como en aspectos generales, no me gusta como etiquetarme con nada. Por siento que el hecho de etiquetarte con una cosa ya te limita. Ya es como si dijiste que, soy, que eres esto porque ahora estás haciendo esto. Y es como, pues no digo que soy nada y ya tengo libertad de hacer lo que me dé la gana. Y no como en tema de de que me importe lo que la gente quizás pudiera decir sino en esto en esto de, de no tener como, no sé, como ninguna traba o algo que te, te impida ser tú, finalmente, porque al final yo tenía como este, este concepto de que no iba a poder ser yo y no y que tenía que regirme a lo que la gente me decía y a lo que, o sea, pues si eres de esta manera, pues si eres un, no sé, si naciste hombre, tienes que seguir todo lo que es, o sea, pues los estereotipos de género al final, claro. que te obligan a ser de alguna manera porque eres, porque naciste así, porque esto es lo, lo único que hay, o sea... Entonces, ya una vez decido vivir mi vida de la manera que yo creo que es correcta, porque al final no puedo vivir la vida como tú lo dices que la viva, porque tú vas a ser feliz, pero yo voy a ser la persona más infeliz del mundo. Entonces, pues ya hago lo que de verdad a mí me gusta y, y me dejo llevar por lo que yo creo que es correcto para mí. Eh, obviamente, sin, sin hacerle daño a nadie, pues ya tienes derecho de ser feliz a tu manera y sobre este tema que bueno ya, ya te lo he mencionado un poco antes de partir la entrevista eh, me imagino que te llegan también comentarios de personas que se identifican con el discurso que tú tienes uh -huh. y también por quién eres es muy es, 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 siento que es un papel súper importante en esto de las redes sociales o cuando estás y no no como en ay oh, me siento súper grande quiero como no como que siento que cuando estás cuando tienes como digamos un, un no sé un poder no sé, algo en, en la sociedad, como una influencia, digamos, en la, en la sociedad, pues está cool como utilizarla en, para hacer como el bien, ¿no? Uh -huh. Y como para ayudar a que, a que pasen cosas buenas. Eh, cuando, te, cuando me escribe, cuando me pasan estas cosas, yo siento que es como que tengo una responsabilidad con, la, con las personas. Me pasó con, bueno, lo que te conté al principio de la profesora, a mí luego me empezaron a escribir muchas mamás y profesoras y para mí era como súper importante porque siento que la información que tú recibes cuando estás pequeño es lo que te va a marcar como en el, en el resto de tu vida, ¿sabes? A mí, por ejemplo, con esta profesora me hizo mucho, con, con mi experiencia me hizo mucho, mucho ruido luego que yo dije como qué diferencia hubiese hecho que ella hubiese llamado, en lugar de mi mamá, llamar a todos mis amigos del, del salón y decirle como, oye, él es un hombre y está bien que sea femenino y no pasa nada. No por eso te da derecho a hacerle bullying, no, te da, no por eso te da derecho a golpearlo, no por eso te da derecho a... ¿Sabes? Como claro. que el único la, el, lo único que tienes que hacer es como seguir, no sé, respetándolo y seguir siendo igual porque no, no, ha, no hay ninguna diferencia, ¿sabes? Entonces, no hubo diferencia en ella. Probablemente esta profesora, no sé si se murió, no sé, o no sé qué le pasó, pero quizás... Siguió viviendo su vida de esa manera porque nadie nunca le dijo nada. O sea, nadie nunca le dijo como, oye, pues mira, de repente piénsalo de esta manera. Como que en ese momento todo, todo lo que ella estaba diciendo era correcto. No había otra, otra, otra versión del cuento. Claro, que también hay que considerar que, bueno, Latinoamérica también tiene una cultura más muy conservadora, ¿no es claro. cierto? Entonces también puede ser que, como tú dices, probablemente ella no sabía que estaba haciendo algo malo. Ajá. No lo sabemos, la verdad, pero puede ser y quizás sea esa una, un, un, una condición de que, les, de que haya pasado esto. Eh, afortunadamente ahora las cosas han cambiado. Ahora, sí. ahora se... Bueno, lo que te decía justo de eso, que me escriban como profesoras y que me escriben como mamás, mm. diciéndome como, oye, pues yo estoy criando a mi hijo desde la libertad, desde lo que decía sea siempre y cuando pues no le haga daño a nadie, pues yo considero que tiene eh, derecho de ser feliz. Y eso me hace muy feliz porque digo como los niños... O sea, si tú, como mamá y como profesora, educas a los niños desde el amor y desde que, oye, tenga tente respeto por ti y por los demás también, eh, como la empatía es súper importante, siento que creamos una sociedad en la que al final lo que realmente deberían importar son las acciones, lo bueno que puedas aportar al mundo, no como te ves físicamente, no como te sientes, sí. ¿sabes? Lo que realmente importa es si yo te puedo brindar algo bueno o puedo, puedo darte algo bueno o puedo aportar algo bueno a la sociedad. Eso siento que es lo que debería importar. Y siento que teniendo información, siento que la información. Y la convivencia van a hacer que eso, puedas, eso pueda suceder. No solamente ¿Por porque digo la convivencia, porque siento que a veces la gente se queda como en esto de que, ay, pues tengo un amigo gay, o ah, pues tengo una amiga no sé qué. Pero si ni siquiera te das la oportunidad de conocer una realidad distinta a la tuya, nunca la vas a poder entender. Exacto. O sea, a mí me pasaba que con mi papá eh, fue un, un tema que lo conversamos, un tema como un poco de información también. Como de darle, darle información como para que él entendiera muchas cosas. Porque entiendo que también viene de una desinformación increíble. O sea, como no, no tenías información y además eh, tenías un montón de, de cosas más. O sea, el machismo, el, el, todo este montón de cosas que te meten en la mente de que tienes que ser de cierta manera. Y, y, y no sé, un montón de cosas que al final fue con mucha información que él fue entendiendo. Pero también me pasó que me dijo, si yo no hubiese tenido tu realidad, no lo hubiese entendido. Y a veces pasa mucho... Aunque es triste, es real. O sea, si tú, no, si tú no vives una realidad de cerca, no eres capaz de poder entender otra. Entonces, siento que a veces la empatía, el hecho de entender que todas las realidades, todas, absolutamente todas las realidades son válidas, eh, nos, va, nos va a hacer como crecer. Pero si no te das la oportunidad de, de por lo menos, entender y de, de escuchar a otra persona, de entender otra realidad, de convivir con otra realidad, pues ya. Ya, o sea, ya no hay manera de que yo te diga mil cosas y lo vayas a entender, ¿sabes? Sí. Oye, Jorge, eh, retomando la conversación, quiero saber, eh, para que también la gente te conozca, ¿cómo era Jorge cuando, cuando pequeño? ¿Cómo era ese niño? Eh? ¿Cómo era yo? <laughs> pues la verdad es que lo que te decía como que yo siempre he sido como la misma persona como que nunca pero me refiero a que eras como muy extrovertido introvertido era muy introvertido y... al principio porque por lo que te digo por estos miedos ah, y por yeah. estas cosas pero después como que fui muy 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 alegre en verdad nunca tuve como por lo que te digo también de mis papás siempre tuve como el apoyo afortunadamente tuve el apoyo y tengo el apoyo de mis papás todavía eh, y eso me hizo crecer como sin tantas inseguridades sin tantos yeah. miedos sin tantas cosas Um, era juguetón, bueno, para la talla, como decimos en, en Chile, o... No tanto. O más reservado. Como que me, sí, 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 me gustaba mucho jugar con mis amigos, uh -huh. um, pero no, no era como de deporte, por ejemplo. Ya, <laughs> cero. O sea, y estuve de que en béisbol, en fútbol, así como que mi, mi papá me inscribía en cosas y tal, y ya luego ya decía yo no. O ¿Sabes qué no? ¿Y qué te gustaba hacer, por ejemplo? <laughs> no sé, me gustaba. O sea, me gustaba, es que con mi, con mi, tenía muchas primas mujeres, uh -huh. eh, pues chicas como de mi edad, y como que jugábamos a casarnos y yeah. a, a un montón de cosas random que juega cuando estás chiquito. Eh, sí. Pero eso, como que me gustaba mucho las maquinitas también, yeah. como estas maquinitas de juegos. Ah, ya, yeah, ok. Eso okay, me encantaba, yeah. me encantaba. Y luego habían unas que te daban como monedas, y yo ahí. Y perdía todas mis monedas y no me daban ni una. Un pequeño ludópata, <laughs> como podría decir. No, pero no está bien. ¿eh? <laughs> no. Oye, y después en el colegio, eh, ¿te iba bien en el colegio? Me iba bien en el colegio. Mira yeah. que yo no estudiaba. ¿En serio? <laughs> o sea, no era como de. de... Mi hermana era súper estudiosa, o sea, de que. Así, como le dicen aquí, matea. Mm -hmm. Así de que. Súper enfrascada, como en el estudio y como todo, súper caletra y no sé qué. Y yo así. Y ella se mataba y mat así mal. Y yo no. O sea, como que en verdad, pues se me daba. Lo único que no se me daba y no se me va a dar nunca es la matemática. O sea, en verdad. No, Estamos, iguales. Estamos no, no, iguales. No, no, no. Una cosa que yo digo, eso nunca en la vida. ¿Para qué? Somos humanistas. <laughs> sí. Somos humanistas. Sí, lo demás sí se me daba muy bien. Era muy buen muy buen estudiante, la verdad. Oye, bueno, después fuiste creciendo, entraste al mundo de modelaje, como ya lo comentabas. Pero, ¿cómo fue esto eh, eh, cuando llegaron las primeras marcas grandes, por así decirlo? Heavy. Eh, Cómo fue para ti? Estabas en tu casa, te llegó un mensaje, eh, te llamaron. Bueno, lo que te decía un poco. ¿Cómo fue esa impresión? Primera impresión. Para mí fue muy raro, porque yo mi trabajo era como jugar. Uh -huh. Yo con una amiga tenemos como que nuestro trabajo es jugar a las muñecas, uh -huh. que no es tan así. Pero, pero cuando haces finalmente algo que te gusta, eh, siento que todo se torna mucho más fácil. Eh, probablemente lo que yo hago, quizás a otra persona no le guste y sea mucho más difícil. Pero para mí que lo hago y que me gusta, pues se me hace, digamos, pues más, una carga más liviana. Sí. Eh, y cuando me, cuando me contactaron por más. Ah, bueno, te decía que cuando yo eh, empecé a generar contenido, como que lo hacía porque me gustaba generar contenido, no porque quería lucrar, ¿sabes? Como que no porque quería hacer dinero. Pues ya eso venía después. Entonces, eh, cuando se convierte en tu trabajo y te das cuenta que ya es tu trabajo y tienes que hacerte cargo de eso, era, para mí era como. ¿qué es esto? Entonces me llaman, no me acuerdo qué marca me llamó primero, pero me acuerdo que una de las primeras marcas con, la que, con las que trabajé fue Starbucks uh -huh. y, y fue una locura, o sea, literal, yo no me no esperaba trabajar, ¿sabes? Una cadena internacional, ah, además. Sí, 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 justo. Y ya luego, como que otra de, la marca, de las primeras marcas con las que trabajé también fue Calvin Klein. Estamos revisando Ay, tu perfil de Instagram. Con oh buenas fotos. Ay, gracias. <laughs> eh, y ahí estuvimos eh, como, o sea, yo no me creía mucho el cuento, como que yo decía, como, qué locura esto. Y además tenía como una amiga que también siempre me ha ayudado en todo. Entonces, como que ella me decía, no, sí, ya esto lo tienes que considerar como tu trabajo, porque pues es tu trabajo de ahora en adelante. Perdón. Y me decía, como, pues es tu trabajo, tienes que hacerte cargo ya de esto. Entonces yo, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Entonces me dice, ya, yo te voy a apoyar. Y ella me apoyó muchísimo durante mucho tiempo mientras yo empezaba como todo esto. Eh. Y se me hizo más fácil porque, igual, ella trabajaba en una agencia de publicidad, entonces sabía cómo se manejaba todo este tema. Y, y ya ahí empecé poco a poco a, a empezar a darle más peso a mi trabajo, porque lo que te decía, como que al principio yo decía, pues no, esto es fácil, es pues hacer un videito y por eso me van a pagar, y, ¿sabes? Y, y ya después te das cuenta que no están así. Es como, pues pues es un trabajo como cualquier otro en donde le tienes que dedicar mucho tiempo para que las cosas funcionen donde tienes que sí. no solamente es como oye me contactó esta marca y pues ya tengo que hacer un trabajo de la marca no es un montón de cosas más o sea como que es hacer el contenido que es tuyo y que no es de marca para que pues vaya vaya vayan creciendo sea, claro, para que sea orgánico vayan... el crecimiento claro, sí. claro y para que para que te conozcan finalmente por lo que tú eres porque al final Eres tú y las marcas son externas, las marcas con las personas con las que tú trabajas, pero eso no es lo que tú eres. Exactamente, claro. Entonces, eso, un poco... Vamos a seguir conversando sobre esto, pero eh, recuerden que estamos conversando aquí con Jorge Chacón a través de Influencers CNN Chile. Pueden comentarnos con el hashtag Influencers CNN Chile y tenemos más comentarios. Pues. Así que pasemos a revisar Yay. qué dice la gente. Eh, Camila Morande dice, hola, me, me encanta tu estilo, ¿podrías comentar qué parte de la cultura chilena es tu favorita? A ver. Ahora vienen las fiestas patrias, por ejemplo. Sí, bueno, cuando yo llegué a Chile, yo trabajaba. Bueno, lo que te digo, empecé a trabajar primero en lugares. Entonces, cuando yo llegué a Chile, yo no sabía que las fiestas patrias eran como, wow, ¿sabes? O sea, como que aquí es la celebración ¿Cuán? más grande sí. de todo el año. O sea, ¿Cuán? ni siquiera Navidad. Sí. ¿Cuánto tiempo en Venezuela? ¿Un día o dos debe ser? Pero ni siquiera lo celebramos. Ah. O sea, como que es muy. O sea, cuando son como fiestas así de, de, de que, mm. no sé, independencia, patria o algo uh -huh, así, uh -huh. pues no se celebra, o sea, como que te dan un día de descanso en el trabajo o algo así, pero no es como una celebración, ¿sabes? Aquí es casi una semana. Exacto. O más. <laughs> Espérate, yo cumplo el 18 de septiembre. Ah. Entonces a eso quería llegar. Yo llego y me dicen como, oye, ¿y qué día cumples, cumples años? Y yo, pues el 18 de septiembre. Y me dicen como, mentira. Y yo, ¿Por qué? Y yo me dicen, es que justo ese día es el día de pues, que más se celebra acá. Pues, o sea, pues es el. Y yo sí, no te puedo creer. Y en ese, en ese punto yo dije, como, ah, pues me gusta porque así voy a estar libre y no sé qué. Y después, no. Porque no estás pendiente de mí, estás pendiente de las fiestas. Claro, pasa a segundo plano con Ajá. tus amigos y, y cosas así. Pero, ¿qué te parece? No, pero en verdad me gusta, me gusta mucho eso. Porque uh -huh. siento que es como un. Como que se dedican O sea, como que es una semana en la que es full cultura de todo lo que es Chile. ¿Sabes? Uh -huh. A mí me pasa algo con la comida en Chile, que no soy tan fan, tengo que decirlo, pero no lo digo en mal plan. Amo Chile, es mi segunda casa. Pero como que al final no me acostumbré tanto a la comida de Chile, entonces como que, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, el, el, la cueca me encanta. Como que siento que cuando veo como viejitos bailando y así, como que me encanta. Como qué lindo que que el, es súper lindo es, lindo, lindo, es súper bonito. Sí. Y luego hacen un montón de actuaciones también, eh, interpretaciones y qué sé yo, y como que eso me gusta mucho. Siento que es muy bonito eso, que, que como que compartan toda una semana el full su cultura y conoce otras partes de Chile antes que revisamos otro comentario conocí el sur el año pasado conocí Valdivia ya o sea me bonito. fui como todo el, el todo esa parte del sur como que viste los, la, la... los lagos los ríos Ajá, todo, okay. las cascadas sí. super grandes súper lindo o sea amé el sur me encantó me encantó me encantó y fuimos como una semana pero estuvimos como viajamos hasta cómo se llama este lugar que es como súper bonito también que todo el mundo habla de eso eh, en el sur, hay en muchos. el Pero muy al sur. <laughs> eh, en, la, en la isla de chiloé. No, podría no, no, ser. no, no es como antes. No, no, es Portomón tampoco. Son muy malos con los nombres. Bueno, pero todo el sur de Chile sí. es súper bonito. Y como que todo eso, todo, todo eso que conocimos era como, o sea, los paisajes son hermosos, se respira otro aire súper diferente a Santiago. O sea, sí. no. O sea, si te quieres ir de que a descansar. No el sur de Revisemos otro comentario. Eh, José te manda saludos desde el Salvador. dice oh, que eres un crack. Saludos, gracias. Constanza eh, dice si tuvieras que elegir eh, cuál es tu red social eh, preferida. Oh. Es muy complicado. Es como muy complicado para mí elegir cuál es de mis favoritas porque en verdad son dos diferentes. O sea, como que manejo tres en verdad. Instagram, Facebook y Twitter. Pero en Twitter estoy como ahorita recién como haciendo cosas, porque, o sea, como que publicando cosas pero me gusta me gusta mucho pero de mis favoritas pues yo creo que Instagram eh, pero sí siento que son distintas o sea porque también me gusta mucho TikTok pero con Instagram me pasa que yo soy muy virgo soy muy virgo entonces como que todo me gusta tenerlo como super estructurado estructurado ordenado. y en TikTok no pasa eso porque en TikTok no. el contenido es como mucho más orgánico sí. que igual me gusta o sea eso me gusta de TikTok como que no tienes que como eh, literalmente hacer un video súper producidisísimo como para no sé cómo, no sé, como que siento que eso me gusta, como la, lo, lo tranqui que es la aplicación. Pero en, a mí me gusta el desafío, me gusta de que hacer el buen post Que ya ahorita tenemos todos un, un confirmen que tenemos un, un problema con Instagram que en verdad está raro. El algoritmo está raro. Sí, el algoritmo está extraño. <laughs> sí. Pero, pero sí, yo creo que igual, independientemente de eso, creo que mi favorita es Insta. O sea, como que creo que estoy más tiempo en Insta. Eso me pasa. Veamos otro comentario que tenemos. Dice Catalina: eh, Sé siempre tú, eh, no cambies nunca y siempre sé feliz. Muchas gracias. ¿Sabes que tengo algo que decir con ese comentario? Cuando sí. yo estaba chiquito, ay, es que yo soy una vieja, yo soy una vieja así de, de las anécdotas como si tuviera 100 años. Eh, pero cuando estaba pequeño. Me acuerdo que un profesor me dijo, no, nosotros nos decíamos con, cuando íbamos a salir como ya de viste que estás hasta sexto grado, no sé cómo funciona aquí, pero es como la primaria, uh -huh. íbamos a salir ya como y algunos, algunos iban del colegio donde estudiábamos. Entonces, nosotros de que ay, estábamos en esta onda de que, "Amiga, nunca cambies." Y un profesor nos dijo como, "No le puedes decir eso." Y nosotros así de que, "¿Por qué?" Y entonces nos dice, "Pues porque cuando le dices a una persona que no cambie es impedirle que evolucione." Y yo así, "Qué profundo." y es verdad o es sea verdad. porque es imposible que tú como ser humano no cambies a medida que vas creciendo pues vas evolucionando y lo que eres hoy probablemente mañana no y no tiene nada de malo vas creciendo y vas experimentando cosas que te gustan más vaya consejo vaya consejo <laughs> aquí llegamos hasta uh, la primaria hasta octavo octavo claro. y después la secundaria Ajá. oye Jorge eh, sigamos hablando un poco de las redes sociales cómo es tu relación ya nos comentábamos que te, ya comentabas que te gustaba más Instagram, por ejemplo, pero ¿cómo es tu relación con las redes sociales? Eh, Sientes que, por ejemplo, aquí estuvo Valentina Dávila hace unos días uh -huh. y decía que una influencer decía eh, que son un, un arma de doble filo, por ejemplo, que te pueden subir mucho y que te, también te pueden hundir. Eh, en Creo que hay que tener mucho un cuidado. Aspecto. Entonces, ¿cómo consideras tú que son las redes sociales? Mira, yo siento que las redes sociales son redes sociales y ya está. El hecho de que te, de que te vayas abajo o que tengas abajo es completamente tuyo Sí es verdad que obviamente son, son hay que tener mucho cuidado hay que tener porque al final, finalmente pues tienes una responsabilidad grande cuando, cuando tienes digamos lo que te decía al principio pues una, 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 un peso en la sociedad eh, pero yo siento que, que sí es verdad que hay mucha gente afuera que te, siempre te quiere tirar abajo y van a esperar el mínimo el mínimo que tú hagas para, para quizás de alguna manera pues tirarte para abajo Y esos comentarios tú también los debes ver en, sí te, también te deben llegar sí imagino. sí sí totalmente yo creo que es para mí mi trabajo en redes sociales es mi trabajo entonces aprender a separarlo de mi vida de mi vida ha sido un proceso ha sido un proceso porque lo que te digo a mí igual me llegó todo esto como digamos muy de repente muy, de repente, muy, de repente. muy claro muy no porque no trabajara para esto porque sí lo estaba haciendo pero de repente me vinieron muchas cosas y sí me hicieron... O sea, el año pasado fue mi mejor año y mi peor año. ¿Por qué? Me lo tatué. Y yo de que, ¿En ay, serio? Que, ay, sí, pero no se los puedo mostrar. Pero no, tengo tatuado aquí 2021. Eh, porque fue mi, fue mi mejor año en, en crecimiento, en mi carrera y como persona. Pero fue mi peor, mi peor año en salud mental. Y yo no tenía idea de cómo funcionaba el tema de la salud mental. No le tenía ni siquiera peso. Entonces... Sí, juega un papel importante el hecho de poder separar tu vida, lo que es tu vida, de lo que son las redes sociales. Es muy, muy, muy heavy esa, esa línea que existe ahí, eh, en la que te puedes ir muy, muy profundo y quizás no puedes después subir. Y no hablo como en tema de, de subir seguidores, no, no hablo claro, como en como tu como vida. En tu anímicamente, vida. claro. Cierto. Eh, todavía por eso te digo todavía estoy en ese proceso en el que intento separar esas dos cosas y, y no luchar por irme por hundirme yo mismo porque siento que a veces las nosotros somos nuestros mismos miedos en muchos en muchas cosas o nuestras mismas armas de doble filo eh, pero sí es verdad que es lidiar con todos los días con un comentario negativo o con o sea como que está el hecho de estar más expuesto eh, le da la esta posibilidad a la gente de quizás opinar sobre tu vida sin saber, sin conocerte ni, ni siquiera. Un... Porque al final lo que, lo que ustedes ven en redes sociales probablemente sea el 1% de lo que yo vivo en general claro. en mi vida. Entonces, el que tú quieras opinar de mi vida está bien siempre y cuando no me lo digas a mí, porque al final tú ni siquiera me conoces. O sea, como que quizás si estás opinando de alguna manera. O sea, lo que yo quiero decir con las opiniones es que las opiniones son opiniones hasta que tú pasas la línea del respeto. Una vez empiezas a respetarme ya no es una opinión. Ajá. Ya es simplemente herir a la persona. Entonces creo que hay que ser más conscientes en ese sentido, darse cuenta que también... Yo sé que a muchas personas igual les cuesta el hecho de, 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 de aceptar que quizás el tema de las redes sociales es un trabajo para las personas y como que hay muchas personas que dicen como, oye, pues no es, es irrelevante lo que haces o de repente... Y probablemente para ti sea relevante pero para otra persona le funcione, o sea, para otra persona le sirva. Lo que tú decías del tema de... de de ser como, ¿no? de que una persona se sienta identificada con tu realidad, es súper importante y de repente a ti no te importa y da lo mismo, uh -huh. pero para otra persona de repente sí. Entonces, sí es tu opinión, pero guárdatela porque la verdad es que no me interesa. O sea, y me estás irrespetando diciendo que mi trabajo no sirve o que, o que lo que yo hago no sirve. Porque no, no tienes idea de verdad claro. de nada de lo que yo hago. Jorge, pasando a otro tema, ¿cómo es tu proceso de crear contenidos? Uh se te ocurre una idea que se te ocurre una idea y lo grabas o vas acumulando ideas cómo funciona el proceso trato de de, de, de cómo acumular ideas como yeah. que digo porque cuando me siento a grabar quiero grabar un montón de cosas y así pues ya tengo como un montón de videos digamos eh, pues ya guardados eh, o ya un montón de ideas y un video y ya cuando hago los videos pues los tengo guardados y así los voy subiendo pues yeah. diariamente uh -huh. o uno cada dos días y así es más fácil cuando le dedico como solamente un día y, o tres días a grabar, a literalmente estar todos los días grabando, porque de repente no puedo por temas de tiempo y por, no sé, porque de repente estoy trabajando en otra cosa que no solamente los videos, al final no es, o sea, como la creación de contenidos es una parte de mi trabajo, claramente, quizás la más grande, uh -huh. pero pues también hago otras cosas, entonces también si me voy a modelar o si me voy a grabar otras cosas ah, que claro, tengo de campañas claro. o algo así, sí. es fuera, ¿me entiendes? No, no es como en mi casa. Entonces pues ya no tengo como ese tiempo de, de llegar y grabar, que a veces lo hago, a veces llego de producciones y como me maquillan, uh -huh. digo como, ah, ya, voy a llegar y voy a grabar con este maquillaje para aprovecharlo. Y llego y prendo las luces, armo todo el, el, el set. Ahora, ¿Ahora vas a llegar a grabar algo entonces? ¿Sí? Pues probablemente, <laughs> muy probablemente. Eh, sí, pero como que no desaprovecho esas oportunidades porque... Cuando, cuando te maquillan es como que te liberan peso. Digo, a mí me encanta maquillarme, pero si te maquillan es como, ay, pues ya no me maquillé yo, me, hoy voy a, voy a aprovechar este make-up. Pero claro, debes tener como un, una grilla o algo donde va vas a anotar. Mira que me pasa a mí un poco. Sí. sí sí me gusta como tener como en mi agendita, como todas las cosas que tengo que grabar o la idea que se me ocurrió, ya voy a grabar con este video. Eh, es, con esta canción este video o voy a hacer como no sé si ponte tú tengo que hacer un video de outfits eh, escojo como una prenda y ya luego me imagino con esa prenda un montón de outfits y es como varias ideas de una ya. sola cosa okay. ¿sabes? entonces así voy como creando y armándome cosas este y ya a la hora de grabar pues es mucho más fácil para mí pero cuando pues lo que te digo de repente ex, eh, tengo esa agendita pero de repente hay cosas espontáneas uh -huh. que no sé ponte tú llego con el maquillaje y quiero grabar este se, hay un audio que me gustó y digo como ah Quiero grabar con este audio, este video, aprovechando que tengo esta maquillaje. Y luego la cosa que tenía la agendita le fue mal, o sea, no mal, pero pues no le fue de la misma manera que la otra. El tema de que vaya mal o bien es irrelevante porque así, es que, así como son las redes sociales, eh, también es un, la vida. A veces nos va mal, a veces nos va bien, pero bueno. El tema es como que eh, a veces a lo que le pongo menos cabeza, uh -huh. es algo que, ¡pum!, de repente se va y es mejor. O sea, como que de repente la gente dice como, no sé, digo yo. Ay, me gustó esto como más espontáneo. Es ¿sabes? que se debe notar. Se Yo debe, creo que también. La gente se debe dar cuenta de Yo eso. Yo creo que también. Quizás claro. uno como, como creador de contenidos hay, de repente eh, está tan, eh, está tan eh, acostumbrado a crear y crear contenidos menos orgánicos que... Ajá. Pierde un poco la vara, quizá en algún Ajá. momento. Entonces la gente lo nota, obviamente. Sí, yo creo que también la, la, eso es verdad. O sea, como que la, lo espontáneo de repente, no solamente como en esta creación, de, o como en general, en la vida en general, las cosas que se dan de repente son como más, uh -huh. no sé, quizás más atractivas. Jorge, tenemos que ir cerrando, pero antes te quiero preguntar dos cosas cortitas. Eh, estuviste en los MTV, eh, los Miao, ¿no es cierto?, el sí. Millennial Award. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una locura. Una locura, o sea, yo jamás en la vida me, me. O sea, siento que han pasado muchas cosas en mi vida que agradezco muchísimo. Aprovecho igual de este, este espacio para agradecerle a todas las personas que se conectan todos los días a mandar amor, a escribir cosas bonitas. A, a... Gracias a esas personas, gracias a todas las personas que están ahí todo el tiempo, es que yo estoy donde estoy. Y el trabajo que tengo es gracias a esas personas. Entonces, full agradecido con todo eso. Eh, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita porque yo no me esperaba, o sea, yo me fui por un viaje de trabajo justo a, a Puerto Vallarta, en México, y cuando llegué me iba bajando, me iba bajando del avión, me escribe uno de mis amigos de México y me dice como, oye, estás nominado a los Gentimeau, y yo así, ¿qué? Y yo no le creía, entonces me manda el capture, me, me manda como el screenshot de, de, de la nominación, y yo ahí... Y nadie era, te avisó, nadie. nadie, 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 es que no te avisan, no te avisan. Ah, yeah, okay. Entonces yo, yo estaba en shock, o sea, yo iba bajándome, lo que te digo, iba bajándome de, de, del avión. Y estaba como con este miedo de que, ¿qué es esto? O sea, porque me llegaban un montón de mensajes. Y yo, entonces ya me dice mi amigo, no, es que estás nominado. Y yo, bebé, no, 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 no sé. Entonces, como que ya ahí me pongo a revisar, me manda el link de la página. Y sí, en efecto, estaba nominado. Pero no te contactan ni nada, ni siquiera. Luego ya se contactan contigo. Pero al yeah, principio, okay. pues, no. Y yo estaba en shock. O sea, yo estaba literalmente en shock. Entonces, era como, a lo, yo llegué, llegué de México de mi viaje a Puerto Vallarta. Y luego me tenía que volver a ir a México para los premios. Entonces fue una locura porque me llama, justo una semana antes de volar me vuelven a llamar y me dicen como queremos que estés, que seas parte de, de, de los premios. O sea, no solamente como en la nominación, sino que queremos hacer algo contigo. Y yo ya, ¿qué? Y yo, no. no. O sea, yo estaba feliz, te lo juro. O sea, fue una locura. Y yo sí, súper sí. Entonces llegué y a los dos días tenía ensayos. Entonces presenté una categoría. Y fue una experiencia súper bonita. Pero luego te llevan por atrás. Y tú ves el montón de gente. Y yo, así de que, ¡ay, qué es esto! Y la gente te grita, te dice cosas bonitas. Este... Y bueno, la escenografía gigante. Luego tener el telepronter que yo ni leía. Porque aparte, no, yo soy medio ciego. Entonces, no veía. Eh, aquí cargo los lentes. Y yo, no, no se los ponía nunca. Eh, este, y no ver. O sea, era como yo temblaba, te lo juro. O sea, en ese momento quizás me puedo ver como muy, muy. Uh muy pacífico no sé. pero no eh, y luego eh, que bajas de ahí como uh -huh. que la gente ay lo hiciste súper bien no sé que conoces un montón de gente que en la vida creíste que ibas a conocer claro. que es como una experiencia que yo jamás en la vida voy a olvidar o sea yo agradezco cada cosa o sea soy feliz y agradezco cada minuto que me pasan como en, en, en general o sea como que siento que tengo una vida que jamás esperé tener, o sea como que siento que si te esfuerzas por las cosas y haces las cosas como desde lo que te gustan con, yo siento que no es como ponerme como en este en este en, en plan de como, ay soy una persona súper correcta y así, no, pero pues hago lo que me gusta, sabes, y como que no, no me dejo llevar como por lo que puedan decir o lo que no puedan decir, porque al final siempre van a hablar de ti, hagas las cosas bien sí. o las hagas sí. mal, siempre van a hablar es como seguir siendo tú mantenerte eh, fiel con lo que crees y con lo que sientes y pues aquí estamos <laughs> Jorge para ir cerrando eh, cuáles son tus proyectos que vienen a futuro que, que se vienen cositas que, que ah. se vienen cositas para preguntarte eh, los influencers están están sacando muchos libros personales algo por así se podría venir pues a mí me gustaría la verdad es que sí me gustaría poder hacer un libro solo que yo no sé qué tanto qué tanto qué, qué tanto hablaría de mí es que no sé no sé pero sí me o sea quizás me gustaría mucho hablar de temas que son súper importantes en la sociedad. Siento que, siento que eso es como podría hablar in, infinito y no me callaría. Eh, pero sí es verdad que también tengo otras cosas que también me gustan mucho que quizás para algunas personas sean más superficiales, pero son sueños que todas las personas tenemos. Y es que yo, yo soy, o sea, yo pues, yo amo la moda, ¿no? Y siempre he querido tener como mi propia marca de ropa. Y para la gente que te está quizás, viendo, ah. ah, ahí hay un guiño, quizás. Ah. <risa> <risa> eh, Jorge Chacón, muchísimas gracias por estar Muchas acá con nosotros ti. en CNN Influencer. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo acá. Eh, recuerden que pueden revivir esta entrevista cuantas veces quieran a través de nuestro canal de YouTube, de Twitch, también Facebook y escucharnos también en Spotify. Eh, también síganos en nuestra cuenta de Instagram, Chile y para que vean todos los contenidos que hacemos acá en. CNN Chile. Eh, Jorge, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en CNN Influencers por CNN Chile Digital. Chao, que estén bien.